Hola, hoy estamos en la parte del observatorio de la ciudad de Posadas, al lado del telescopio. Bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre qué se puede hacer con la ley de atracción, en qué consiste. Sé que me estuvieron preguntando mucho sobre esto. La ley de atracción, como si bien la palabra lo dice, consiste en atraer. ¿Atraer qué? Atraer eso que nosotros estamos llamando. Por ejemplo, no sé, queremos plata para comprarnos algo, entonces lo decíamos, nos imaginamos con eso. O queremos aprobar una materia y estamos imaginándonos que se la aprobamos. O estamos enfermos y queremos sanar y nos imaginamos que estamos sanos. Eso es atraer a lo que queremos. Pero ¿qué pasa? Esto no funciona solo. ¿Cómo funciona? Como ya les había comentado en uno de mis videos anteriores, para que funcione esto, hay que imaginarnos, quererlo, desearlo y aparte realizar una acción, porque si no realizamos la acción no nos vamos a quedar acostados esperando a que eso suceda. Bueno, entonces, si estamos enfermos, aparte de imaginarnos y pensarnos sanos, tenemos que ir al médico. Si queremos y deseamos tener dinero para comprarnos algo, tenemos que trabajar. ¿Pero en qué consiste la ley de atracción? Consiste en hacerlo todo de una manera positiva, para así poder atraer más. Porque si lo hacemos con energías positivas y vibras positivas, va a salir todo mucho mejor. Ya que las palabras tienen connotaciones positivas y negativas. Hay que tener esto en cuenta para poder llegar así a esto que tanto queremos. Por lo que las energías y lo que producen los vínculos en los cuales nos relacionamos, dice un refrán, dime con quién andas y te diré quién eres. Y a través de nuestros ambientes tendemos a asimilar las creencias de aquellos con quienes pasamos la mayor parte del tiempo. Esas filosofías se convierten entonces en parte de nuestra mente subconsciente. Aunque las investigaciones muestran que funcionamos mayormente con la mente subconsciente, que nos ha sido programada por otros, como seres humanos tenemos esta sorprendente habilidad para modificar el condicionamiento del pasado. Esto lo podemos lograr desprendiendo la negatividad, interactuando con gente consciente que piensa parecido a nosotros, disfrutando imágenes, sonidos inspiradores y participando en actividades alentadoras. Si hablamos en cómo conquistar el poder de la atención e intención para desarrollar formas de vida nuevas y positivas, es despejando así el subconsciente de todas estas cosas que no sirven. Relajarse, abrir su mente y prestar mucha atención. Así que bueno, si quieren llegar a lograr algo, acuérdense que tiene que estar la acción acompañada de la intención. Porque una cosa sin la otra no vamos a llegar a nada. Si les gustó esto, dejen en sus comentarios. Si quieren hablar sobre algo particular, pueden interactuar conmigo. Muchas gracias.